Muchachos, empezamos este vlog haciendo un maquillaje súper rápido. Me fui en vivo hoy para arreglar lo del audio, para estar viendo en vivo cómo se escucha. Y duré como una hora y media moviéndole y viendo tutoriales y haciendo desmadre y medio para ver lo del audio y nada más no se arregló. Chineta. Entonces voy a tener que volver así como otra vez, o sea, ver más cosas para poder arreglarlo. Pero así empezamos nuestro día, o sea, literal. Estuve mucho tiempo viendo lo del audio y no se arreglaba. Micho. Ay, mi bebé. ¿Qué, Micho? Lo sé. Debes de tener cuidado, Micho. Te duele. Mi bebé. Micho. Ya no te salgas. Aquí hay perros que no te van a respetar. No te salgas. Ya ven que le ven correado a los perros. Ya ven que allá afuera tiene una reja que se abre, o sea, reja abierta, y por ahí se pueden salir los gatos. Pues mi gatito se salió, el Micho, y lo apurrearon, pero él, o sea, él está bien. Se logró escapar, nada más está todo babeado. Espero que con esto ya como que te ha asustado. Ahorita te ha asustado el Micho. Y está la Micha ahí consolándolo y yendo con él, pero espero que con esto él diga, ¿sabes qué? Ya no vuelvo a salirme. No les cuento que hoy en la mañana tuve un sueño donde mi chochi se me moría. O sea, mi chochi, algo le pasaba, lo aporreaban y se fregaba de la pierna. Lo llevé al veterinario, lo operaron y luego lo vi con alas. Vi a mi conejito con alas. Entonces tengo este sueño en la mañana, yo toda asustada pensando que algo le puede pasar a mi chochi. Y de repente, ¡pum!, al que le pasa es al Micho. Dios mío, muchachos, no. ¿Qué pasa? Este sueño horrible con mi chochi, muchachos. Hasta lo vi con alas. Pero lo tomaré como si es un sueño nada más. Mi chochi tiene muchos años por vivir todavía. Mi chochi apenas tiene 3 años, es un bebé. ¿Para qué sí, mi vida? Eres un bebé. Tú todavía tienes muchos años por vivir. Aquí está mi chochi, muchachos. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le quita? Ay, mi bebé, estás precioso. Tienes muchos años por vivir, mi chochi. Este nada más fue un sueño. Pero sí estuvo canijo. El otro gatito está con miedo. Estás tristón, ¿verdad, mi niño? Estarás bien, nada más es el susto. Niño, ya no te salgas para afuera.